Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Google Cloud y el gobierno de El Salvador anunciaron un acuerdo plurianual que establecerá una oficina y entregará servicios de Google Distribute Cloud en el país centroamericano. La asociación estratégica de 7 años, pendiente de aprobación legislativa, se centrará en las áreas de gobierno digital, atención médica y educación. Una fuente de la Casa Presidencial de El Salvador dijo a la AFP que el presidente Nayib Bukele, que también compartió el comunicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, viajó a Estados Unidos para la firma del pacto. Esta alianza con Google Cloud abre vías sin precedentes para la innovación, el crecimiento económico y la mejora de los servicios públicos. La experiencia global de Google combinado con la audacia de El Salvador está destinado a redefinir el panorama tecnológico, señaló Bukele. Según el gigante tecnológico estadounidense, también contribuirá a respaldar los esfuerzos del país para que se brinde atención médica de primer nivel, y por ello El Salvador ha optado por incorporar las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud para ayudar a los médicos con acceso a información en tiempo real. Google también señaló que en el área educativa hay un compromiso para poner en marcha una plataforma de datos educativos unificada que sirva a los administradores, educadores, padres y líderes de la educación pública para recibir información oportuna, eficiente y consistente. Con la redacción de Arminda Rincón, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este, acá en Hormiga TV.